Hola, buenas noches. Dinora, Diana, Leida, Doncas, ¿me están escuchando? Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás? Hola, Dinora. Buenas Buenas compañeras. Buenas noches, Miss. noches, Diana. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Ami? ¿Cómo están? Miss Lilian, buenas noches. Le saluda la alumna Rocío. ¿Escucha? Hola, Miss, buenas noches. Hola. Miss, buenas noches, te saludo, ¿me escuchas? Yo no escucho, yo no escucho. Miss, hola. Hola, Miss, hola. Hola. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Compañeras, ¿cómo están? Hola, Miss. La Miss no nos escucha, te ignora. Compañera, te ignora. Miss Lilian no escucha, no nos escucha. Escribe en el grupo, Miss, no se te escucha. No estoy escuchando nada, no sé qué pasa. Miss, ¿ahí me escuchas? Hola, hola. No, no, no se escucha, Nora. No escucha la Miss, que vuelva a conectarse. ¿Me están escuchando? Nosotros le escuchamos, Miss, ¿usted? Ya, ahora sí, recién. Ah, ya. Disculpe. Hola, 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 ¿cómo está, Miss? ¿Cómo está, compañeras? ¿Cómo están? Hola, 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 ¿cómo está? Yo muy bien, ¿usted cómo está? Más o menos. Hola, amigas. Hola, compañeras. Hola, estudiantes del Instituto Rockefeller. Sí, el día de hoy, como ven, estoy en mi camita, estoy un poco enferma. Pero igualmente estoy con ustedes y estoy contenta. Miss, buenas noches. Miss, soy Rocío. Hola, buenas Rocío. Noches, Miss. Rocío, creo que estuviste cantando en silencio, yo no te escuchaba. ¿Sí? Sí, Miss. Miss, ya, te escucho ahora. Que ya... Miss, yo también quiero saludar. Bien. Yeah. Oh, chicas, buenas noches. Tengo pereza de cantar y a mí recién acabo de cantar para grabar mi video para enviarte. Ah, bueno, pero primero tengo que ver. Ya, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste. Estoy anotando. Rocío del Pilar. Rocío del Pilar y Aranga Mozombite. Lo mandé a Miss Viviana para que lo comparta mi video, Miss. Ya. A ver, espero muéstralo que te para guste. Que tus compañeras lo veamos. Sí, ahí está Miss Viviana, lo envié. No tengo tu número. Si puedes, dame tu número y te envío a tu WhatsApp para que lo compartas. No, porque después se carga mucho. Ustedes son más de 100. Ya, entonces cuando va directo, lo que pasa es que yo quisiera escuchar de algunas. No voy a poder escuchar de todas porque ustedes saben que estamos pues en clase. Pero escucharlas a algunas
que ya han avanzado sus videos y compartiéndolas con las demás compañeras, es bueno, ¿no? Es bueno porque así también yo tomo nota, bueno, quienes lo han hecho hasta ahora, tú me dices que ya lo has grabado inclusive, y eso es bueno. Entonces, si lo pudieras cantar, porque ustedes saben que es para entrar al proyecto integrador, tiene que ser una canción creada por ustedes, una canción infantil, ¿no? Lo que yo les decía la vez pasada, que tuviera la canción, no importa la melodía, la misma, copiada, pero que el mensaje sea, es un mensaje, es una canción infantil para niños. Puede ser de saludo, puede ser de despedida, de movimiento de las manitos, los bracitos, en fin. Ya, pero quiero ver, a ver, quiero escuchar, perdón, esa letra. Ya, te escucho. Mi video le envié a Miss Viviana, la mentora, en ella está. Ya, está bien. Ya, pero... No sé si Miss Viviana pudiera compartir para que lo veas. Ya, el video lo puede compartir, lo voy a preguntar. Pero ahorita canta la canción, o sea, si tú has... Ya, Miss, ahorita video... encantada, ya, yo canto. Escuchamos. Pero voy a estar con mi celular. Voy a cantar la canción que he grabado, chicas. Ya. Hola, mis niñas y mis niños. Muy buenos días. ¿Cómo están, mis pequeños? Durante la llegada de su mamita, me ha comentado que ustedes venían un poco desganados, de pereza, niños. Para eso, sus maestras... He preparado una bonita canción, mis niñas y mis niños. Escuchen muy atento que les voy a cantar. Muy contento yo me voy a mi jardín. Muy contento y muy alegre yo me voy a mi jardín. Porque en mi jardín es mi segundo hogar. Muy contento y muy alegre yo me voy a mi jardín. Muy contento, muy alegre yo me voy a mi jardín. Muy contento, muy alegre yo me voy a mi jardín. Porque en mi jardín me gusta jugar y también me gusta compartir con mis amiguitos. Muy contento y muy alegre yo me voy a mi jardín. Muy contento y muy alegre yo me voy a mi jardín. Porque en mi jardín aprendo los colores y también me gusta aprender los valores. Muy contento y muy alegre yo me voy a mi jardín. Muy contenta y muy alegre yo me voy a mi jardín. Porque en mi jardín me gusta pintar y también me gusta jugar en los sectores. Muy bien, gracias, Miss. Gracias a ti, está muy bonita tu canción, mucho mensaje, este saludo, ¿no? Decir que los niños van contentos, van felices, y algunas de las actividades que hacen en el jardín, ¿no? A través de los juegos. Muchas gracias. Han escuchado a todas a su compañera, lo ha dicho con mucha alegría. Ya vi, gracias. Mira, mi video me echa una cilindrina. Muy bien, te has disfrazado, te has caracterizado con la chilindrina, bueno, cantando a los niños. Bien, Rocío del Pilar, quisiera escuchar alguna otra de las compañeras de las... Miss, todavía yo no me grabo, Miss, pero... ¿Pero tienes la canción? Sí, la tengo. Ya, bueno, la canción va así. Sí, ya que la buenos días, bien, mis niños y niñas, ¿cómo están? En esta hermosa mañana vamos a aprender... las vocales. ¿Quieren oír esta linda canción? ¡Sí! Y la canción dice así. Vamos todos a lavar. Me olvidé. Vamos todos a cantar. Las vocales a aprender. A, E, I, O, U. Alabemos a Jesús. ¡Jesús! ¡Eso, mi niño! ¿Les gustó? ¡Sí! Gracias, mis niños. Ya, yeah, la vocal. Eso es todo, Miss. Me falta eres me ignora, ¿no? Eres guiadora, sí, ¿no? Ignora, Miss. Ignora. Ajá. Yeah. Muy bien, de Ignora, cantándole a las vocales. ¿Quién más va a compartir, por favor? Está Diane, está Ingrid.
Y algunas, ahorita están conectadas más de 40, y me imagino que la gran mayoría ya tiene, como sus dos compañeras acaban de cantar, ¿sí? Y bueno, ya preparando su video, que es el producto final, ¿saben? Del proyecto integrador. Ya, entonces, a ver, ¿quién más va a compartir? Nadie más, se acabaron las canciones. Fíjense, han tenido más de una semana. Ahí veo a Marcos Quispe conectar, Naider. ¿Quién, por favor, podría compartir la canción creada por ustedes con alguna tonada, con alguna melodía de alguna canción infantil? ¿Alguna otra canción? Bien. Conectar con el audio, dice Julia, Diana. Dianora Margot Sabel. Mis, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho con mucha emoción y alegría. Arcaio. Soy Tirsa, Mis. Ya, Tirsa, ya puse tu nombre. Voy a cantar, todavía no lo grabo, pero voy a intentar cantarlo. Claro, o sea, tienen su papelógrafo, tienen su papel, tienen su celular, lo han grabado, pero igual lo tienen que cantar, porque es una canción creada por ustedes, es una canción que la están ensayando para hacer una grabación, un video. Entonces, te escucho. Empieza así. Jardincito lindo. ¿Cómo? ¿Tu título? Jardincito lindo, así se llama. Sí. Ya. Escucho. Ya, mis. Jardincito lindo, recuerdos que tengo. Cada vez que pase, me pongo a llorar. Cada vez que pase, me pongo a llorar. Muchos. Ay, me confundí. Sí. Bueno, antes que sigas, analiza ese primer párrafo. Te das cuenta que el niño pasa por el jardín y se pone a llorar. O sea, la tristeza en una canción, la melancolía, la tristeza. En un niño, ¿no? O sea, esa melancolía. Un niño más bien llega al jardín con alegría y recuerda con mucha alegría cuando ha pasado por el jardín, cuando ya está en primaria. Entonces, yo te recomendaría que cambies la letra, tu canción, o sea, que sea más alegre, no que pase por su jardín y esté triste, ¿no? Porque imagínate, pasa y entonces no recuerda mucho a la profesora, la alegría que tienen al recordar. Entonces, yo te recomendaría de que cambies, tengas otra versión, Tips. ¿Ya? Ya, Miss. Por eso es que yo quería escucharlas, porque es importante. Ya, la melodía puede ser copiada, así sea la melodía del grupo 5, las canciones del grupo, no importa. Lo que importa es el contenido, el mensaje, y acuérdense que una canción infantil, yo les decía, ¿no? Hay cuántas canciones de Yola, de la Miss Rossi, canciones infantiles que siempre le hemos cantado, entonces que tengan la misma melodía, que tengan la misma tonada, pero ustedes cambien el mensaje, ¿se dan cuenta? Yo les he dicho, puede ser a los instrumentos musicales, puede ser a los valores, pueden ser a los sonidos onomatopeicos, puede ser a las frutas, puede ser el saludo, puede ser la despedida, puede ser a los animales del bosque, puede ser a las plantas, en fin, ¿se dan cuenta? Entonces, yo copié el título, bueno, Jardincito Lindo, y tú empiezas con que tiene pena, tiene tristeza, o sea, no da. Nuestro jardincito no debe darle tristeza al niño. Así es. Bien. Entonces, disculpa, de mí, mi título de mi canción se trata de yo, muy contenta yo me voy a mi jardín, muy contento me voy a mi jardín. Ya, Rocío, ¿no? Sí, Rocío. Claro, también el título no lo puedes poner muy largo, ¿no? Eso es toda, tu canción me ha gustado, porque dice todo, ¿no? El niño se siente contento, está alegre, va al jardín, en el jardín juega, ¿sí?
Entonces, de repente pone su título, canción, mi jardincito, ¿no? O contento voy a mi jardincito. O sea, que no sea tampoco también un título largo, ¿te das cuenta? Ya, mi jardincito de repente, ¿no? O soy feliz en mi jardincito, porque ahí tú expresas de que el niño está contento. Bien, ahora sí, en orden, como ha levantado Naider la manito. A ver. Sí, buenas noches, compañera. Buenas noches, Farfán. Sí, y mi canción es La Ventanita de mi Salón. Ventanita de mi Salón, ya. A ver. Ventanita, ventanita, dime cómo está el día hoy. Dime pronto, cómo está el día hoy. Si está nublado o ha salido el sol. Dime pronto, cómo está el día hoy. Y ahí se preguntan los niños, ¿cómo está el día? Y ellos responden, ¿no? En la hora de clase, ¿está nublado o soleado? Ellos responden, soleado. Eso es más Smith, cortito, pero ya. Sabes que esta canción vas a tener que grabarla. Entonces, ustedes pueden preparar una escenografía, ¿no? Esta canción puede ser que ustedes estén mostrando al niño que es nublado, ¿no? De repente muchas nubes, ¿no? Yo le muestro un cartel donde muchas nubes. De repente es soleado, ¿no? Le presento el sol. ¿No? Ustedes en su papelógrafo, tarjetas. Trabajen también con algo, no sé si son títeres o no sé si hago un títere que es un sol, ¿no? Un sol y una nube, ¿no? Algo que llame la atención, porque a veces podemos cantar al niño, el día está nublado y el niño se queda en la misma nube, en la nebulosa, ¿se dan cuenta? Pero sí. Ya el niño sabe que son las nubes, sale afuera, pero yo le muestro, hay títeres, yo he visto títeres y las nubes, ¿no? Entonces, entonces hagan escenografía también, ¿no? O sea, puede ser una canción escenificada, ¿no? Donde ustedes le canten a la ventanita, de repente puedo poner una ventanita, dibujar una ventanita, o estar frente a la ventanita. Pero como es tan abstracto decirle al niño nublado, soleado, los extremos, somos los extremos, pero el niño le presento, ¿no? Está soleado, bueno, el sol, ¿no? El sol que da alegría. Entonces, aumentale de repente a la letra y al contenido de tu canción, ¿no? Alegres y contentos, ¿no? Cuando sale el sol, ¿ya? Y de repente, ¿no? Hay muchas, el cielo está nublado, parece que va a llover así, ¿no? O anuncia la lluvia algo. O sea, completen ustedes la canción con entonación y con mensaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, analiza tú la letra de tu canción y trata de poner y hazlo escenificado si puedes, ¿no? Hacerlo, prepararlo. Nosotros preparamos bastante material. ¿Ya? Tu idea está muy buena porque en realidad estamos mostrando al niño ¿cómo se llama? El día de ayer, ¿cómo le llamamos cuando le estamos mostrando cómo es el día hoy? Clima. El clima, ¿no? El clima, y es un buen tema porque tú mismo lo has dicho, ¿no? El niño contesta, está nublado, está soleado. Entonces, de alguna manera, poner más énfasis, porque acuérdense que es un video, y los videos se van a analizar, ¿no? Entonces, está bueno tu mensaje, pero así, aumentale, ¿no? Que contesto esto. Yo contento estoy, ¿no? Mirando el sol, o contento me siento, alegría, el sol es radiante, ¿no? Alegre. Aumentale algunas palabras, porque eso también es jugar con el vocabulario. Acuérdense usted dentro del curso de comunicación, ¿qué cosa tiene? ¿No? ¿Cuál es el contenido de nuestro curso? Es adquisición de lenguaje, de la lectura, ¿no? Como el niño a través de las canciones, ¿sí? Se expresa, y en este caso tú lo estás manifestando en tu canción, ¿no? Una expresión, sale las nubes, el sol, cómo nos sentimos, cómo está el día de hoy, todo el contenido. Bien, entonces yo te recomendaría eso, ¿no? Que un poquito analices y puedas alargar.
Bien, no podemos quedarnos con una porque yo veo que todas están aquí. Estamos con Evelyn. Evelyn. Sí, buenas noches, profesora. Y yo tengo una cancioncita, pero no sé en qué grabarlo, porque he grabado, me lo he creado más o menos con una cumbia, ¿no? No sé si le vaya. ¿Le has puesto nombre? Sí, puede ser es una canción de acuerdo a la limpieza y también para saludo, profesora. Saludo y el aseo, la limpieza. Ajá. Sí. Me levantó muy tempranito, me levantó muy tempranito, a lavarme la carita, luego los brazos y piernas y así estar limpiecito. A lavarme la carita, luego los brazos y piernas y así estar limpiecito. Al llegar a mi institución, al llegar a mi jardincito, saludo a mi profesora, luego a mis amiguitos y así me siento contento. Ya está, profesora, disculpe, Casimiro. Sí, yo lo que estoy viendo que la letra de tu canción te está refiriendo al aseo, ¿sí? Ya, profesora. Ya, se lava y está bien limpiecito, que me parece acorde, ¿no? Pero cuando dices al llegar a mi institución, ya eso, ¿no? Ahí tendrías que referirte a tu jardín, ¿ya? Porque el nivel, acuérdense que es una canción infantil. Entonces, imagínense que yo le cante al niño y está, yo le puedo decir el concepto de institución al niño, disculpen la expresión, me le voy a mandar todo el rollo para explicarle a él qué es institución, pero es mejor que le digan mi jardincito, porque los niños están en jardín. ¿Se dan cuenta? Entonces allí... De una profesora directo ya, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí me parece bien porque la canción está dirigida al aseo, ¿no? Bueno, que se levante tempranito y a el aseo, bueno, ya lo estás indicando que es tempranito. Pero de repente, sí, también pues por partes, ¿no? Decirle de repente, me cepillo los dientes y el aseo y limpiecito como tú le vas a agregar. Pero eso de... para llegar a la institución, o sea, un poquito que varía, ¿no? Que varía y se contémplalo bien, ¿ya? Y que el mensaje sea más coherente, ¿te das cuenta? Acorde al niño, acorde a la edad del niño, expresando con esas palabras, ¿no? Cambia la institución, de repente me voy para ir a mi jardincito bien limpiecito, todos los días, ¿no? Porque todos los días nosotros las profesoras, las docentes, observamos también a nuestro niño de qué manera llega, ¿no? Si va bien peinadito, si está bien aseadito, si su ropa está limpia, ¿te das cuenta? Entonces, es un buen mensaje este tema que tú has tomado. Ya, no es que esté mal, pero analiza. O sea, no lo amplíes así, ¿no? La institución, no, eso sí. Ya, no puedo extenderme mucho. Evelyn, y ahora Mary, yo veo aquí todas las manitos y me gustaría escuchar toda la hora a ustedes. Mary. Mary. Se llama a López. Mi jardín. ¿A mí? Mi jardín. A mi jardín, ya. Dice ella. La maestra saluda, hola, hola, hola. Y los niños responden, hola, hola, hola. Todos están felices y con mucha alegría, ansiosos de aprender muchas cosas buenas. Unos colorean, otros van cortando, haciendo bolitas con papel cebita. Otros van cantando con mucha alegría, otros dibujando con mucha ilusión. Qué bonito es aprender en mi jardín con una maestra muy particular. Ya, mira, el mensaje, el saludo de tu canción, sí, eso es bueno cuando tú dices que los niños están contentos. Mire, el solo hecho de cantar, a los niños les gusta cantar, ¿no es cierto? El solo hecho de cantar te transmite alegría, emoción, ¿no? Por eso que es importante también el contenido. ¿A quién le estás cantando, no? Esta mañana en mi jardincito, bueno, felices y contentos, ¿no? Voy cantando con mucha alegría, ¿no? Si estoy feliz, estoy contento, estoy alegre. Y entonces, de repente, no tenemos que repetir mucho, ¿no?
estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, tengo emoción, estoy emoción, sí, ¿ya? Entonces, cuiden ahí, canciones, van cantando con mucha alegría, ¿no? Entonces, qué alegría aprender, o sea, qué bonito, o sea, utilicen las palabras de vida. Qué bonito es aprender. Entonces, bonito, bonito es el bonito, el pescado también, ¿no? Entonces, qué alegría, qué contento estoy. Qué contento estoy cuando aprendo, ¿no? Aprendo cantando, aprendo jugando. O sea, utilicen esas canciones que son mensajes, ¿no? El niño tiene que saber, que tomar conciencia que si ir a su jardín, él va a aprender jugando. Y el aprendizaje es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, un poco analizando. Por eso, ustedes, las alumnas, justamente en este curso y en todos los cursos, tienen que desarrollar la capacidad, ¿sí?, de aprender también a analizar. Ustedes mismas, ¿no? Ustedes mismas, su pensamiento. Ah, no, así no le voy a poner porque está dirigido al niño. El niño lo va a cantar. ¿Cómo se va a expresar el niño? ¿Cómo se va a expresar el niño de su jardín? ¿Está contento? Sí, estoy contento. Voy contento porque voy a aprender. Entonces, un poquito analiza. Está muy bien tu tema. Ese tema es muy bueno porque está saludando contento, ¿no? Y un saludo contento llegando a su jardín es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Entonces, yo recomendaría, sí, que varíes un poco. Que varíes. Y miren, ¿saben qué, chicas? No se extiendan a que sea muy largo. Una canción con dos estrofas. Ahora, mucho bis tampoco. Mucho bis me refiero al repetivo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo digo, yo contento estoy, yo contento estoy. Entonces, en la segunda estrofa, yo contento estoy. Entonces, imagínense, me voy a pasar toda la canción y estar, yo contento estoy, yo contento. Entonces, yo cambio, ¿no? Yo contento voy y contento estoy a mi jardincito. ¿Se dan cuenta? Vamos variando y vamos encajando las palabras que deben de ser. Es importante que cada una de nosotras, entonces, ¿dónde está la capacidad creadora? Es la futura maestra de educación inicial. Hay que ir pensando, ¿no? A mí hasta ahora vamos cambiando. Vamos haciendo que de alguna manera llegue al pueblo, llegue al popular, llegue a los niños, y que los niños les expresen así. Muy bien. Miss Lilian, mi compañera Yesenia va a compartir mi video y de ahí me dices en qué tengo que mejorar ahorita. Ah, también. Ya. Dura poquito ahorita. Porque quiero escuchar a todas tus compañeras que han levantado la mano. Ya, a ver. Ahí está mi video, Miss. Ya, a ver. Lo veo. No se puede reproducir este video, dice. No se puede. Allá. Audio. No se escucha. El audio, chicas. No hay audio, chicas. Vamos a seguir.
Vaya audio, vaya audio. Ah, sí, no hay audio, qué pena, pero igual lo voy a ver porque lo has enviado, ¿ya? Cuatro participantes. Mary, ya te escuché. Bexi, por favor, te escucho, Bexi. Bexi. Yesenia, Yesenia. A Yesenia Paredes. Hola, Yesenia. Sí, sí, Yesenia. Aló, Miss. Sí, yo te escucho. Bexi, Bexi. A ver, Bexi, a ver en qué voy a mejorar, Miss. Ya, Bexi. Ya, el título de mi canción es Caminando a mi jardín. Ya, camino a mi jardín. Sí, yo te escucho. Yo voy a mi jardín caminando contenta y muy feliz, con una sonrisa muy feliz. En el camino los pajarillos me saludan con un silbido. Y yo le contesto, hola, ¿cómo están? Yo todo bien. Eso es todo, Miss. Ya. Yeah. Fíjate, estás haciendo participar al niño con la naturaleza, los pajaritos que le contestan, ¿no? Y bueno, esto es algo que ya parece como un cuento, ¿no? Entonces, lo único... La interacción, Miss, la interacción. Sí, caminando a mi jardín, muy, muy feliz. Y ahí que te contestan el silbido, ¿no? De repente también para motivarlo al niño a que silbe, ¿no? Y ahí los niños todos silban, ¿no? Pero fíjate, ahí estás tomando tu canción en una sola persona, ¿no? O sea, no, el niño, todos los niños tienen que tener la idea de salir caminando a su jardín y encontrarse para el silbido. Entonces, de repente... No hacerlo en primera persona, sino de repente de un niño, ¿no? ¿No? Pepito se fue a la escuela y bueno, o se fue al jardín o caminó al jardín. Entonces, tomar por otro niño, ¿ya? Entonces, como es como un cuento, ustedes después le pueden decir, ¿y cómo fue Pepito al jardín cuando cantaron la canción? Ah, Pepito fue contento. ¿Y por qué se puso contento? Porque se encontró con el pajarito. ¿Y el pajarito cómo le hizo? Y le silbó y silban así. Ya, pero si tú dices... que yo en primera persona, o sea, el niño, ¿no? Yo, caminando a mi jardín, me siento muy feliz, ¿no? Y yo y contesta, entonces, lo hago en primera persona. Mi querido, mi segundo hogar, donde voy y vengo y aprendo a jugar. Excelente. Lleno de colores en mi jardincito y vivo contento con mis compañeritos. ¿Está cantando Mari Yori Bardal? Ay, perdón, Miss. Estaba Mari, cantando. Es una canción melódica. Lo has hecho muy bien. Puede tener. Ese es al jardín, Miss. ¿Cómo? Al jardincito es. Ya, caminando en mi jardín, bien. Entonces, miren, cada vez que haga sus canciones, ¿no? El niño va contento, voy muy contento a mi jardín. Entonces, de repente, tomar en cuenta a los amiguitos, ¿no? Más el mensaje en la canción de niños y de saludos no puede ser tanto como el cuento, ¿ya? Entonces, de repente, que se encuentra contento con sus amiguitos, ¿no? Y dejarlo, de repente, ese tema del silbido también para un cuento, ¿no? O para un cuento, un teatro de títeres, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo el mensaje de su canción, que pueden corearlo todos los niños, ¿ya? Entonces, sí, está no está bien al 100%, pero trata de manejarlo. Y de moldear un poquito más la letra, ¿no? De encaminarla un poquito a que sea para más versátil, más veracidad en tu canción, en tu mensaje, ¿no? Me parece muy bien lo que han estado trabajando. Ya, Mari, ahorita estoy con... Ahí puedo ver a Mari Yori, ya que ha mostrado la... No, de Bexi, que ha mostrado la canción de Mi Jardincito. Y ahora le escucho a Mari... Ya ha levantado la mano, por favor. Mari Yori. Ya. A ver, Mari,
¿Has preparado algo, Mari? ¿Sí? Sí, Miss. Ah, qué bueno. Mi jardín querido. Ya, tu jardín querido. Mi jardín querido, mi segundo hogar, donde voy y vengo y aprendo a jugar. Pinto de colores en mi jardincito y vivo contento con mis compañeritos. Eso preparan mis. Me parece bien, dos estrofas cortas con un mensaje, ¿no? Está hablando de que en el colegio están sus compañeritos, que en el colegio va a jugar contento y va a aprender a jugar. Bien, podría ser de que lo pudieras volver a cantar, si quieres modificarlo un poco, ¿no? Está viendo la entonación también y está bien, ¿no? En mi jardín querido, mi segundo hogar. Bien. Ahí nos estamos saliendo mucho del contexto, porque sí, en efecto, pues la escuela es como el segundo hogar, ¿no? De los niños pequeños. Mori, ahora sí estamos. ¿Quién más? Milagros. Yo, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Milagros. Te escucho. Ya. Angelito, bueno, llévame en tus alas a ver a Jesús. Sí, niñito bueno, yo te llevaré, porque en tu jardín te has portado bien. Es todo, Miss. Ya. Bueno, esto es casi la copia de una canción que le he escuchado muchas veces, ¿no? Del famoso Angelito. De Palomita Blanca. De Palomita Blanca, ¿no? Angelito bueno, y que te has portado bien, ¿no? A veces nosotros los adultos siempre nos expresamos y siempre decimos, ese niño se porta mal, este niño se porta bien, ¿no? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿algún día ustedes se han portado todo el tiempo de su infancia, se han portado bien? Bueno, me va. No. Todos en algún momento nos han dicho que se están portando mal. ¿Por qué? Porque el niño, o cuando hemos sido niños, ahora los adultos, nuestras travesuras. Nadie ha sido santo, ¿no? Entonces, no nos pueden poner, ¿no? Algunos tendrán el nombre de Angelito, pero de Angelito no. No es que sea el Angelito que siempre es bueno, ¿no? O sea, no es que los niños que hacen una travesura o juegan de repente son sumamente, sean malos, o sean malcriados, o se portan mal, ¿no? Entonces, no sé de dónde salió esa frase de portarse mal. Nadie tiene ese título, les aseguro. Entonces yo te recomendaría que le saques ese portarse bien porque en ningún diccionario está, ¿no? Entonces, de repente cámbialo por otra versión, ¿no? Si te diriges a los angelitos, llévame donde está Jesús, o voy a orar por Jesús, alguna canción dirigida a lo religioso, ¿no? Porque está más entonado, llévame, ¿no? Sí, como ¿cómo se llama? La canción que tiene esa tonada. Ya, entonces, Palomita Blanca, ¿no? Palomita Blanca. Entonces, puede tener la misma tonada. Puede tener también la razón del angelito, ¿no? Porque siempre le hablamos a los niños de Los Ángeles. Pero, ya pues no. Entonces él dirá, bueno, todos los ángeles son buenos. Yo quiero ser como Los Ángeles buenos y nunca voy a hacer ninguna travesía. No haga tranquilito que te siento y nunca va a hacer nada. Para ser un ángel en el cielo también. Esa versión, ¿no? Tenemos que ir cambiando, ¿no? Volverlos a los niños más a la realidad. Así es. Entonces, yo te recomendaría de que revises un poco, de que le pongas más contenido, ¿no? Más mensaje a tu letra, a tu canción, y te va a salir muy bien. Porque la... Gracias. Bien, ahora estamos, sí, ahora estamos con Lourdes. Veo a Lourdes. Sí, Miss. Último, ya Lourdes, te escucho y después seguimos con la clase. Ya Lourdes. La musita. Yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús es capitán. Todos los niños que en ese barco van son liberados por ese capitán. Todos los niños que en ese barco van son liberados por ese capitán.
Sha-l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 a. Hey, sha-l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 a. Hey, hey. Amisita. Bien, me ha dado pie para hacerles una incógnita a todas las que han escuchado a su compañera Lourdes. Lourdes, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué tenemos que liberarlos a los niños? A nuestros niños de 3, 4 y 5 años, ¿de qué lo tenemos que liberar? ¿Por qué tenemos que pedir que sean libres? ¿A qué te refieres? No sé, Lourdes. ¿No? Tu canción, o sea, ese mensaje de repente, sí, me suena que es algo una canción que dedican, bueno, los adultos a un mensaje, ¿no? De Jesús y esto, pero fíjense el término, liberados. ¿Liberados de qué? ¿De qué me voy a liberar, señorita? El niño va a tener hasta miedo, ¿no? ¿De qué me voy a liberar si no voy en el barco y no me lleva Jesús? ¿Qué me va a liberar? ¿No me va a pasar algo? ¿No? O sea, no tenemos que... No sé. ¿Otra podría cantarle? Tengo otra. ¿Sí? Sí, sí. Es que todo para... Ya, a ver. Para trabajar más que todo rápido, lento, ¿no? Ajá. Oh, bueno, está bien. Hormiguita, hormiguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás arribita, estás abajito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Arribita, bajito. Diminutivo, estás utilizando. Diminutivo. Ya. Hormiguita, hormiguita, arriba, abajo, ¿no? Ya. Y así corta tu canción. Hormiguita, hormiguita, ¿dónde estás? Sí, le voy a aumentar mi sitio, es lo que ahorita se claro, me... caminas hacia arriba. Caminas hacia arriba, vienes hacia abajo, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Evita el diminutivo. Ya, arriba, abajito, ¿no? Ya, mi cita. Hormiguita, hormiguita, ¿no? No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No? Caminas hacia arriba, caminas hacia abajo, sin don dan, ¿no? Bueno, ok. Entonces, así, ¿no? Eso es. Gracias. Las recomendaciones y las orientaciones que yo les estoy dando para que puedan elaborar su canción para todos. Miren con pequeñas cosas nosotros cómo vamos dando, ¿no? Utilizando algunas palabras, como por ejemplo el anterior con liberados, y ahora con los diminutivos, ¿no? Cuidar mucho, ¿ya? Entonces, excelente que hayas tú presentado el rápido lento. Podemos utilizar el rápido lento, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, tomar la canción de repente. Tú sabes que quién camina lento de los animalitos, ¿no? De repente la tortuga, ¿no? La tortuguita o la tortuga, no sé, le pongo un nombre, ¿no? Elsa, ¿no? Camina lento y sí, y de repente el conejo, ¿no? Un animalito que vaya rápido, ¿no? Haciendo una comparación y que hacen una carrera y que están en el bosque caminando. Pero así. Está bien lo que tú has planteado en rápido, lento, ¿no? Y en tu canción utilizas arriba y abajo. Está bien. Pero ya te digo, ¿no? Otro contenido, otro mensaje, otro contenido. Ya, gracias, amigas. Ahora sí, Rosario. Creo que Rosario, con ella terminamos. Y vamos. Sí, mis buenas noches. Rosario, dime, Rosario. Sí, quería cantar una canción. Es Caballito blanco, llévame de aquí, llévame en tus alas, ¿dónde yo nací? Tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da carne, una mantequilla para la semana. Ay, que me duele un dedo tirín, ay, que me duelen 2 tolón, ay, que me duele la madilín, es el alma y el corazón tolón. Paso por una puerta tirín, veo una hermosa jaula tolón y el pájaro se voló tolón. Eso sería todo, mis. Bueno, me has hecho recordar alguna canción de mi infancia, fíjate, yo tengo 60 años,
Mira, y que tiene la misma tonada y que, bueno, tiene algunas letras de tu canción y es bastante variada porque has tomado algunos, ¿no? Has incluido al caballo que llévame aquí y, bueno, entonces, no tiene principio ni fin, ¿no? Porque está muy bien cuando tú dices que me das, ¿cómo dice? Así. Tengo tres ovejas. Ah, ya, tienes tres ovejas. Ya, entonces me da la impresión que estás en una como una cabaña. Entonces las tres, bueno, le enseñan al niño que una le da leche, la otra mantequilla y la otra carne. Me parece excelente porque es un mensaje, ¿ya? Entonces tú te vas en el caballito, ¿no? Pero el caballito te lleva a donde naciste. ¿Ya tú has nacido en la cabaña? No. ¿Te das cuenta? Entonces cuida mucho que también la historia, el contexto es muy importante, ¿no? Entonces yo no voy a decir estoy bien en mi jardincito porque ahí hay leones y hay culebras. Estoy en mi casita es muy bonita, está papito que me quiere mucho, pero también quiero mucho a mis leones, ¿no? Entonces, tengo que expresarme, tengo que hacer el mensaje de mi canción según el contexto, o sea, traerlo cada vez más a la realidad, a los niños, ¿no? Sobre todo una canción de mensaje. Es una canción, por eso es una canción infantil. Por eso yo les ponía, ¿cómo se llaman los ejemplos de las canciones de Yola Polaste, que estaban, por ejemplo, en la feria de Cepillín, la guitarra, taratara, la guitarra. Entonces, estamos enseñándole al niño cómo suena el acordeón, cómo toca la guitarra, ¿te das cuenta? ¿No? Y el otro que también es también lo que ustedes están hablando de la granja, ¿no? Entonces, tu mensaje aquí está bien, pero habría que cambiarle porque eso que tú dices de la es una caballería, ¿no? O sea, llévame aquí, o sea, donde nací, ¿no? O sea, de repente, no sé, variarle un poquito. O sea, contempla muy bien la letra, ¿no? Acorde, hazle dos mensajes que te va a salir muy bien, ¿ya? El contenido. Así es. Bien, ahora como ya no tenemos a nadie quien quisiera compartir, yo les recomendaría en forma general, ¿no? Le quedan ya pocos días, solamente una alumna me ha dicho que, bueno, que ha enviado su video, ¿no? Yo les tengo que decir que estamos en una semana muy importante, ¿no? Para todas nosotras, ustedes que se están formando para futuras docentes de educación inicial. Bueno, y para mí que lo tomé esta profesión con mucho cariño, ¿no? En carrera, en educación, ¿no? Profesora docente de educación inicial, ustedes ya deben saber cuál es la historia de educación inicial acá en el Perú y que por qué celebramos el 25 de mayo, ¿no? Todas las docentes y en el Perú, ya el día de la educación inicial. Entonces, yo sé que muchas de ustedes ya están trabajando, han elaborado, bueno, todos sus programas para celebrar, para festejar este día tan importante, ¿no? Y yo sé que lo hacen con los niños, ¿no? En diferentes actuaciones, llegan a los padres de familia, a todo el personal docente de las mismas instituciones donde están trabajando, inclusive la comunidad, ¿no? Está todos comprometidos con la primera infancia y sé que lo celebran y sé que lo recuerdan, entonces formémonos de esa manera, ¿no? O sea, nosotros las profesoras de educación inicial somos docentes, somos profesionales muy dedicados, debemos de ser muy dedicados y que somos muy reconocidos, ¿ya? Alaban mucho, todos dicen, uy, no, yo qué estaría, las profesoras de educación inicial, bueno, son oro, ¿no? Porque tienen que estar con los niños y tienen que estar en el primer tiempo, en las primeras etapas, ¿no? Que todos pueden decir es la más difícil, la que no se puede y que no. Entonces nosotros tenemos que defender también nuestro nivel. Entonces tenemos que formar un nivel. ¿Ves? Desde ahora, desde cuando yo las oriento, de cuando yo les digo, no, la canción tiene que tener tal mensaje, tenemos que nosotros aprender
a guiar, a orientar, a desarrollar, a formarnos nosotros, ¿no? En todo el buen sentido siempre de la palabra. Sí, yo les tengo que felicitar a cada uno de ustedes por esa decisión tan bella que han tenido para su vida, porque la profesión que ustedes están teniendo es para toda su vida. ¿Se dan cuenta? Ahora yo estoy frente a ustedes, formándolas. Algún día ustedes, cuando tengan mi edad, de repente también van a ocupar, van a hacer docencia universitaria. También van a hacer docencia en las universidades. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno porque formar formadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo en algún momento también estuve de lado. También yo he tenido profesores docentes que me han orientado, que me han recomendado, y hasta ahora yo me comunico con ellos. Entonces, es bueno ese reconocimiento, y tenemos nosotros la satisfacción, ¿no? Yo tengo alumnos que son profesionales, entonces que me encuentre con ellos y recuerden, o sea, el docente mejor, que deja mejor mensaje, recuerdo, ¿no? Que toca la vida de todos los seres humanos, son las profesoras de educación inicial. Pero ya saben cómo tenemos que ser nosotros, estar formadas, tratar a los niños con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, ¿se dan cuenta? Con mucha entrega. Entonces, van a tener esa respuesta. Sus alumnos, yo les aseguro que los niños de 3, 4, 5 años nunca se van a olvidar de ustedes. Entonces, hay que cantarle bonito, ¿sí? Hay que hacerlo jugar bien, ¿se dan cuenta? Siempre tiene que haber un mensaje, un día a día, de que nosotros transmitamos realmente lo que el niño necesita. Y el niño necesita amor, el niño necesita entrega, el niño necesita brindarle las oportunidades, el día a día, ese ser humano necesita. Acuérdense que el niño es una persona, ¿ya? Entonces, no estemos quejándonos, formando, ¿ya? Entonces, yo me canso de decirle, hay muchas mujeres que se dedican a ser nanas, entre comillas, nanas, y cuidan al niño, ay, porque yo le quería, pero lo atendió. Atender y cuidar a un niño no es fácil, ¿no? Pero también hay que aprender a hacer. Entonces, no es suficiente a veces, porque a nosotros nadie nos enseñó a ser mamá, quienes hemos tenido en alguna oportunidad, ¿no? El ser mamá, el tener a nuestros hijos en nuestros brazos y no haber ido a ninguna universidad para aprender como un niño, sin embargo, lo hemos hecho. Y eso se aprecia. Pero ya en el aprender, ya en el curso de toda una carrera como nosotras, formémonos bien a poder afrontar y enfrentar y defender nuestro nivel. Ya que no se diga, ay, cualquiera puede ser, ay, con los niños se trabaja fácil porque tú les dices por qué y ellos no te entienden. Sí te entienden y te entienden muy bien porque tú los estás formando. Entonces tenemos que formarnos muy bien. Así es. Aleida, no sé, bueno, no sé si me va a ofrecer algo. Aleida la tengo así esperando. Mire, chicos, el día de hoy, la clase de hoy, la sesión 9, justamente se trata de la famosa inmersión inicial. Ustedes, en el proyecto integrador, justamente tienen... en el proyecto integrador tienen partes que tienen la palabrita de inmersión. Es una palabra como toda la voz de tecnología, diría yo. ¿Ya? Es interesante poder, porque nosotros estamos... Están con la lata, están con la tabla, y ellos te enseñan, más bien, ¿cierto? Entonces ya nosotros también tenemos que estar adelantando. Entonces, a esto le llamamos un proceso de inmersión para los docentes, ¿ya? ¿Y por qué? Dice, la inmersión en la investigación, ¿sí? Por parte de nosotros, de los estudiantes y a mí también, hace referencia al acto de adelantarse en el campo en que se dan conceptos. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar siempre buscando, ¿no? El concepto, el porqué de las cosas. Hace referencia al acto de adelantarse en el campo, en el que se indagan conceptos, procesos con el fin de adquirir conocimientos, cada vez más, conocer, saber, que permiten identificar.
identificar diferentes problemáticas, así como su resolución. Nos pasamos los docentes siempre conociendo. Conociendo a un niño no es conocer a todos los niños por igual, ¿no? Cada uno, a pesar de que todos los niños en general pueden tener las mismas características, pero son seres humanos que nos demuestran que finalmente son diferentes, ¿sí? Porque en el momento pensamos diferente. El niño viene con un pensamiento, ¿sí? De casa, contexto. Nosotros estamos con algún otro pensamiento. Ustedes en este momento están también con algunos otros pensamientos y sentimientos, ¿sí? Ya yo les aseguro que muchas de ustedes están escuchando y algunas tienen sueño porque están cansadas también porque vienen de trabajar. Sí, algunas de ustedes también están pensando en cómo lo voy a hacer y cómo voy a hacer mi canción y cómo voy a hacer y mañana tengo otra tarea y se nos cruza porque es la vida misma. Entonces, estar todo el tiempo en este proceso con el fin de adquirir conocimientos que permitan identificar diferentes problemas. Y la problemática no solamente la tenemos nosotros en el jardín con nuestros niños, la tenemos en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestros hogares, con nuestra familia de la institución educativa, ¿no? Que permiten identificar problemáticas, así como de su solución, como su resolución del problema. Cada minuto que pasa, cada hora que pase, tenemos nosotros una disyuntiva. Hay algo pasa en el mismo hogar, ¿no? En el mismo hogar, estamos pensando, las que somos ama de casa, uy, y mañana, bueno, y qué tengo, y qué no tengo, y qué tengo que ir a comprar. Entonces, todo el tiempo nos andamos pensando, ¿no? En las cosas que van a suceder, que vamos a hacer, que tenemos que hacer, porque son nuestras obligaciones, ¿sí? Uy, mis hijos si tienen que ir de paseo, y qué les voy a preparar, y cómo los voy a hacer, y qué voy a dar, y cómo voy a colaborar, y cómo yo voy a brindarles oportunidades a mis niños para que realicen determinada acción, determinada actividad. Y cómo voy a hacer mi sesión de día a día. Y cómo voy a hacer mi día a día de trabajo, tanto en mi casa como en el jardín, si estoy trabajando o en algún otro trabajo. La inmersión, dice, como estrategia pedagógica, posibilita de manera implícita un gran número de beneficios. Pueden ser sustentados desde aportes teóricos como el aprendizaje experimental. Todos nosotros, los seres humanos, todos los días tenemos experiencias y experiencias diferentes. Porque hasta la preparación de las comidas, de las amas de casa, cuando estamos en la cocina, nunca te salen las preparaciones igual que lo que hiciste la semana pasada. Si hoy día yo me comprometo a hacer una comida que siempre hacemos acá en Lima, estoy hablando de un potaje limeño, no, un arroz con pollo, y nunca no me sale igual lo que hice ahora y después de 15 días de la semana no me sale igual. A pesar de que soy la misma, a pesar de que le pongo los mismos ingredientes, pero nunca me sale. Uno bien graneadito, el otro leto, el otro es diferente. Esos son experiencias. Y uno a veces cuenta sus experiencias y dice, uy, esta vez fue fatal. Hice un dulce, hice una mazamorra y no me sale igual. Y otra vez me salió. Y otro que le faltó un poquito. Y otro que le faltó. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada día nosotros tenemos diferentes retos, diferentes experiencias. Para la próxima lo haré mejor. Para la próxima ya le agrego tal cosa y me va a salir. Entonces, siempre vamos a estar pensando, ¿no?, en estos aportes teóricos que podemos tener para este aprendizaje que tenemos. Aprendizaje cooperativo y la influencia de espacios alternativos para el aprendizaje. Entonces, de eso se trata la inmersión inicial. Yo ahora les estoy dando lectura, pero ustedes van a tener esta diapositiva, ¿ya? De todas maneras, siempre ustedes, yo les preparo para que ustedes tengan, ¿sí? Ahora estamos compartiendo, sí, porque como son tres hojitas nomás, ¿ya? La inmersión lingüística educativa, justo lo que nos compete a nosotros dentro de lo que es nuestro curso de comunicación, ¿no? Es la exposición intensiva de una segunda lengua, ¿no? Ustedes saben de que ahora nosotros tenemos en algunos lugares de nuestro Perú, ¿no? Las profesoras tienen que estar formadas, ¿por qué? Porque se hablan dialectos, ¿sí? Tanto en la selva como en el cielo. Entonces, el profesor tiene que estar preparado
Por ejemplo, yo nunca he aprendido el quechua, sin embargo, yo sé que hay docentes, hay colegas míos que han tenido que aprender el quechua, ¿no? Porque han tenido, bueno, están trabajando en algunos lugares donde han tenido que aprenderlo, ¿no? Y hay universidades donde se está exigiendo quechua como segunda lengua, ¿no? Entonces dice, es la exposición intensiva a una segunda lengua, viviendo en una comunidad que la hable de forma habitual. ¿Se dan cuenta? Para aprenderla rápidamente y lograr así el bilingüismo de los aprendices. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos la inmersión lingüística educativa? Porque nosotros en inicial, ¿ya? Y podemos hablar de la experiencia que cada una de ustedes tiene, ¿sí? El niño es bilingüe, ¿no? Los niños que nacen en la sierra, en los lugares donde se hable, son quechua hablantes, ¿sí? Si el niño va a un colegio donde se hable el español, ¿sí? Nuestra lengua, ¿no? El niño va a aprender, pero también va a tener la lengua materna, porque su mamá seguro en su casa le habla. Pero como no hay colegios todo quechua hablantes, entonces el niño puede aprenderlo, ¿no? Entonces en casa la mamá le habla y más bien los niños nos enseñan en la institución educativa cuando llega y nos dice alguna frase, algunas palabras, ¿no? Y así pasa también con los dialectos. Así pasa con el árabe. Entonces, para aprender rápidamente, dice, y lograr así el bilingüismo de los aprendices. Nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros, muchos de ustedes, bueno, ¿cómo se llama? Aprenden el inglés. Pero cuando van a otro lugar donde se habla el inglés, no es el mismo inglés que aprendemos. O sea, nos cuesta pronunciar lo que no le cuesta a un niño que nace en un lugar donde se habla el inglés. ¿Se dan cuenta? Pero a nosotros nos cuesta. Al menos cuando estamos más adultos, peor todavía. Hablar chino, hablar japonés, hablar francés. Otro idioma me cuesta. Me cuesta tanto que no lo voy a aprender tan fácilmente, ¿no? Y no, pues, pero claro, hablo mi lengua materna, ¿no? Es la lengua que, bueno, a mí me enseñaron. ¿Tienes cuenta? Entonces, de eso se trata, la inmersión lingüística o educativa. La inmersión implementada como pedagogía innovadora diferente, motivante, flexible, surge como una propuesta de investigación en el aprendizaje, ¿ya? De una lengua extranjera. Y hay una experiencia que yo les cuento. A partir de una experiencia personal vivida en el 2012, en Huesca, ese es un lugar, en donde futuro docente de español e inglés se tomó la oportunidad de vivenciar por primera vez esta estrategia de la lengua extranjera inglés. Lo que yo les estaba... Y seguramente ustedes, en algún momento, con algún familiar que vive en el extranjero, también, ¿no? O sea, un niño que nace en Francia y tiene familiares peruanos, ¿no? Va a escuchar de repente a sus familiares directos que ellos hablan el español. Y también, yo les aseguro que ese niño entiende, pero su lengua materna es el francés y lo va a aprender perfectamente porque es su lengua materna. Pero él tiene mejor, ¿no? La decodificación en el cerebro, lo que ya hemos hablado y conversado nosotros en alguna clase, y lo va a aprender muy bien. Y primeramente, y ya tenemos a un niño que habla dos lenguas, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la inmersión cognitiva. Es importante la experiencia que yo les pongo ahí chiquitito de esta persona, ¿no? De este docente que tuvo esta experiencia, ¿no? Con la lengua. Los niños que nacen de padres peruanos, de padres, ¿no? Que hablan español y nacen en el Japón, ¿sí? Hablan perfecto el japonés y también hablan y comprenden el idioma del castellano. ¿Por qué? Porque los papás, como son peruanos, digamos así, y acá se habla el español, entonces ellos hablan también y escuchan y entienden, pero hablan más seguramente su lengua, ¿no? De allá. A pesar de que los papás le pueden hablar español, pero no, como van a colegio, entonces aprenden el japonés, excelente. Ahí hay muchas experiencias, sí, ellos se pueden aprender los dos. Después habla de la inmersión cognitiva, ¿ya? Es una de las técnicas más potentes
que puedes utilizar en un proceso. Design Thinking dice, es un proceso que a través de soluciones creativas permite resolver problemas y así generar valor gracias a una metodología centrada en el entender y co-crear alrededor de los usuarios. Fíjense qué importante y qué interesante es la inmersión, ¿no?, cognitiva acá. Ese proceso se enfoca en la experiencia del usuario. Solamente ustedes, solamente nosotros, las personas, ¿no?, que nos dedicamos a la enseñanza, podemos nosotros asumir, ¿no?, qué importante es la inmersión, el cambio, el conocer, el saber, el experimentar. Este proceso se enfoca en la experiencia del usuario, todos nosotros. Primordialmente busca comprender sus problemas y analizar sus comportamientos para así generar ideas que permiten dar solución rápida. Fíjense cómo nos compromete a nosotros los docentes, ¿sí?, en el día a día. Nosotros día a día, nosotros no nos guiamos solamente porque hacemos la sesión y tenemos que enseñar y que el niño así y que hoy día pinta rojo y mañana amarillo. No. Nosotros estamos en el día a día conociendo el nuevo despertar del niño. Nosotros más bien estamos aprendiendo. Entonces tenemos que también adelantarnos y decir, ¿y ahora cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a contestar? ¿Cómo voy a analizar? ¿Cómo voy a resolver estos problemas? Estos comportamientos nuevos, ¿ya?, para así generar ideas que nos permitan dar solución rápida. Solución rápida. Y ahí nos ponen, ¿no?, a que la inversión viene en 5 etapas, ¿no?, el proceso. Es por la empatía, hay definición, hay idea, hay prototipo y también prueba. Entonces les he querido así un poquito deducir, ¿no?, todo lo que es la inmersión, ¿ya? Porque ustedes ya van a comenzar a verlo en documentos de inmersión y es bueno que ustedes tengan y sepan de qué se trata. Yo les estoy colocando en esta diapositiva lo del proyecto integrador anual, el propósito del proyecto. El proyecto integrador tiene como propósito desarrollar un circuito de psicomotricidad donde el niño maneje el espacio y puedan atravesar obstáculos hecho de material casero al ritmo de una canción. Es importante, aquí voy a parar, porque justo a ustedes les ha tocado elaborar una canción. Y por eso yo les decía de que si tienen que utilizar, por ejemplo, no voy a cantar el tambor, ¿no? El tambor, ¿no?, el sonido que tiene, es un instrumento musical, de repente, bueno, entonces elaborar con los niños y también todos tocamos el tambor, ejemplo. Ritmo de una canción o melodía. Es decir, el desarrollo motriz que abarca los pequeños y grandes movimientos, así como los sentidos del cuerpo. Entonces, cuando nosotros le damos la tarea a ustedes para que hagan una canción y para que lo graben en un video, yo no quiero decir de que voy a tener una estatua frente a mí donde está cantando y ni siquiera la mueva, ¿no?, ni la cara ni exprese. Entonces, cuando vamos a cantar, cuando vamos a expresarnos, a transmitir a través de una canción, bueno, pues vamos a tener movimiento. Acá nos dice movimiento, podemos hacer material, desarrollo motriz, ¿por qué no? Hay canciones para los movimiento de los brazos, de las piernas, de la cabeza, también. El aplauso, ¿no? Aplauso, movimientos para los sonidos también. Y así como los sentidos del cuerpo. Entonces, y después también, en la misma diapositiva, les pongo yo el paso a paso de lo que significa el contenido del proyecto integrador. Ya el desempeño específico, el conocimiento que ustedes van a tener a través de esto. Dice, fíjense, dos conocimientos. El desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia, ¿ya? Y es lo que llevamos en el curso, el desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia, que es lo que estamos en proceso. Y después el otro dice, el proceso de adquisición del sistema de escritura. Dos grandes conocimientos, ¿sí?, que llevamos a cabo a través del curso y a través, bueno, de este ejercicio que ustedes van a hacer. La actividad formativa en este proyecto integrador dice,
elaborar canción infantil donde se desarrolle el lenguaje oral. ¿Ya? Entonces vamos viendo vocabulario, vamos viendo expresión, vamos viendo mensaje. Y el producto es video de la canción infantil para el desarrollo del lenguaje oral. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante en esta pequeña sesión del día de hoy, mostrarles. Ustedes van a tener, porque siempre les envían o no les envían la diapositiva, ¿sí? Ustedes la tienen. Ya yo estoy en la sesión 9. Ustedes tienen todas las sesiones, todo lo que trabajamos todas las semanas. ¿Sí? Porque sí, mi hija, que nos envían. Atrasadito, pero nos envían. Sí. Ya, la semana pasada creo que ustedes han tenido cuestionario o... A ver, ¿quién me recrea? ¿Qué ha tenido la semana pasada? ¿Cuestionario o este rubro? Ah, han tenido cuestionario. ¿Sí? ¿Ya les han enviado? Todavía, mis. Foro ya han tenido. El foro es del 2 del 5 y este cuestionario no tiene fecha. A ver. ¿Todavía no les envía? Del 16. Del 16 de mayo, la semana pasada. Yo lo tengo acá. Es cierto, es cierto. Sí. Nos han dicho, la mentora ha sacado un comunicado, la coordinadora, donde dice que la plataforma ahorita no está habilitada para entrar a hacer los formularios, Bueno, tengan en cuenta, y esto es atrasadito porque justamente este cuestionario trata sobre la conciencia fonológica, que ya lo hemos trabajado. Por eso es importante que ustedes registren todas sus diapositivas, porque todo lo que yo les explico, todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes en las sesiones, justamente está acá, ¿no? O sea, es un cuestionario que tienen que marcar. Y este es del cuestionario del 16 del 5. Así que bueno, es algo pendiente que tienen. Siempre tienen una tarea, siempre tienen un pendiente. Y ahora, bueno, lo pendiente es lo del video. Entonces, traten de hacerlo. Ya, traten de hacerlo, de tenerlo listo. ¿Ya? Bueno, a nosotros no nos han dado todavía, pero nos dijeron en el mes de junio, por eso yo les estoy diciendo a ustedes de que vayan. Hoy día he podido... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y a menos de 15 estudiantes, yo los he podido escuchar, les he podido recomendar hacer algunas observaciones, ¿no? Un poquito conjugar con ustedes cómo van a elaborar ese video, ¿sí? Ya saben que la duración no puede durar más de 2 minutos. Y recomendarles y decirles, bueno, pues que den cumplimiento a sus tareas, a lo que formen. ¿Sí? Y a ver... Quiera que me compartan a alguien, porque ya estamos a término de la clase. ¿Cómo han celebrado esta semana de educación inicial? ¿Qué han hecho en su jardín? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Han trabajado con los padres de familia? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son las actividades que han cortado? Estas semanas es bastante trabajo. Bastante trabajo ya. Y yo recién acabo de llegar del colegio para decorar, porque mañana tenemos lo que es el cine. Y hemos realizado lo que es nuestra boletería, para poner la canchita, el espacio. Oh. Y en sí parece que no fuera trabajoso, pero sin darnos cuenta nos hemos pasado todo el día. Y eso que recién es mañana. Así como ahorita la batería de mi laptop está agotado. Y no tengo justo para conectar porque estoy fuera. Entonces, sí, chicas, o sea, tomen las cosas con mucha paciencia, con mucha alegría. Ya es una fecha importante. Toda actividad, sí, nos vamos a sentir agotadas, sabemos, ¿no? Pero bueno, hay que sacar las fuerzas para salir adelante también. Ustedes van a hacer Yo quisiera de que todos los videos, ustedes, todas las canciones, ¿no? Y al final me digan, bueno, Miss Lilian, las canciones, los videos de usted, en su curso, las chicas han salido sobresalientes, ¿no? Entonces, por eso, ¿ya? Esfuércense,
Miren, ahora hay bastante. Yo entro y hay un tinto de una canción, otra canción. Hay creaciones de la música increíbles. Ya, increíbles. Entonces, ¿usted por qué no? ¿No? Más o menos copiar. Ya, mire, esa profesora lo ha hecho así. Lo ha hecho así. Está presentando así de esta manera. Entonces, ¿yo por qué no hacerlo tipo, no sé, teatro? Y buscar y hacer, ¿no?, mi material. ¿Se dan cuenta? Y grabar. Y hacerlo muy bonito. Yo ahora me voy a despedir porque justo tengo una, van a venir, estoy estado un poquito afiebrada también. Entonces, justo se está acabando esta batería. Ya será hasta la próxima semana de que nos veamos y tengamos también unos minutos para poder escuchar, de ustedes las canciones que han preparado a través de su es una pena que no hayamos podido escuchar, ¿no? No hubo audio cuando nos presentó nuestra amiga pero la próxima, Rocío, sí, su video, pero bastante bien, ya, entonces no pierda, chicas, la melodía, la entonación, entonces es importante que nosotros agotemos este recurso que tenemos, ¿no? Y al niño le gusta cantar, entonces hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, educar la voz es para educar, ¿no? Ritmo. Entonces, nosotros ensayemos, preparémonos para poderlo hacer. Hemos hablado mucho también de las rimas, ¿ya? Entonces, cuando hagan una canción, procuren que rime también, que rime, ¿no? Entonces, y la tonada, sea una tonada suave, sea una tonada entonada, ¿no? Y que el mensaje sea muy claro, que la melodía sea una melodía, pues, ¿no? Graciosa también, que no decir, ¿no? Para el niño y alegre. Así es. Y todos nos vamos a sentir contentos. Ahorita voy a cerrar. Yo le a Dianora, a Rocío, a todos los que la vean, a Leira, a Ori, a Iris, a todos muy buenas noches. Será hasta la próxima semana. Que nos veamos. Mucha suerte y feliz día de la educación inicial. Gracias. Bendiciones. Gracias, Dianora, Julia, Leira, Kaori, a todas. Gracias, un beso para todas. Voy a cerrar. Gracias, Rita. Hasta luego. Chao. Cuídese mucho. Venga, va.